Bien, continuamos en Marque Economía y Negocios. Nos acompaña el economista Emigio Galván, que se ha caracterizado por ser un economista cercano al sector agropecuario, pero también es un planificador, que estará trabajando dentro de poco, sino que ya está en el gobierno con el tema de proyectos. Así que vamos a hablar algo de economía en general, de cómo está la economía agrícola y cuáles son los planes que tiene para el futuro en materia de elaboración de proyectos para el desarrollo de diferentes áreas económicas del país. ¿Qué tal? Saludos, un placer estar aquí con ustedes. Bienvenido, bienvenido. Muchas gracias, de verdad, me siento muy contento de estar en este canal y con ustedes y poder compartir con la gente algunas ideas en este momento, vamos a decir, de dificultad para el país, porque hay que reconocerlo con el rebrote, ¿no? La tercera ola del COVID, pero también de esperanza y de necesidad de que echemos el país para adelante. Y con las previsiones a propósito de crecimiento del país de 5%, pues ya hay una esperanza positiva. ¿Podrías identificar de pronto así cuáles son las fortalezas de la agricultura dominicana, bueno, y sus debilidades actualmente? Sí, qué buena pregunta, excelente, porque ha sido mi área durante muchos años. Yo, desde jovencito, bueno, yo vengo de un pueblo agrícola, vengo de Sabana de la Mar y me crié en una finca y todos los días iba a la finca y conozco bastante bien la ganadería y la agricultura. Me he dedicado a esa área. Entonces he podido estudiarla a profundidad en todas sus dimensiones porque tenemos la ventaja, la dicha de ser un país con, aunque es un clima tropical en general, hay muchos microclimas o muchos espacios geográficos con diferentes pluviometrías, diferentes tipos de suelo, diferentes vamos a decir, relieves que permiten entonces una gran diversidad de cultivos. Y gracias a Dios hemos tenido una agricultura muy dinámica en el país. Entonces lo que quiero decir es que tenemos la primera ventaja, es que tenemos una gran diversidad. Nosotros tenemos una producción agrícola muy completa, desde que van desde los frutales, donde somos una potencia, por ejemplo, el caso del mango, en el caso del aguacate, que somos número 2 en el mundo, un país con un potencial increíble para el tema del aguacate, el tema de la piña, por ejemplo, que somos también un país con gran potencial y gran calidad de los productos. Y entonces, desde la variedad de los frutales, nos vamos a los granos, que tenemos excelente calidad de producción, por ejemplo, de arroz y de leguminosas, como las habichuelas. Nos vamos entonces a las musáceas, en el caso del banano y el plátano, que somos número 1 en el mundo. También tenemos una gran producción ganadera, en todo el país hay ganadería, una producción de porcina bastante de calidad, en alta genética, bastante moderna, igual que la producción avícola. O sea, es la primera ventaja que tenemos, la diversidad. Pero nosotros tenemos hasta uva. Nosotros pusimos uva en la República Dominicana, que usted diría, pues eso es de países desarrollados o de países templados. No, nosotros tenemos una vitivinicultura tropical que está en auge en este momento, sobre todo con la uva de mesa, que podía ser mejor, pero tenemos una producción de uva y de vino. ¿En qué área se cultivan más? En la única zona donde hay dos zonas donde se está cultivando ahora mismo en este momento la uva, que es en la olla de Riquillo, lo que es Neiva, Galván. Esa zona de cerca del lago, y en Atillo, ahora de Azuas, que está Ocoabey, un proyecto vitivinícola excelente en República Dominicana. Pero nosotros creemos que es uno de los sectores que podemos promover con mucho cuidado, porque es un cultivo muy, muy, muy especial, ¿no? Pero que podemos promover para toda la zona seca, porque al agua no le gusta el agua, por lo menos de lluvia, le gusta el agua de riego. Entonces, desde uva hasta fresas también, porque entonces tenemos fresas en las zonas altas de Ocoa, de Jarabacoa y de Constanza, una fresa excelente. Incluso ahora estamos promoviendo los cranberry, la frambuesa, que no se conoce mucho en República Dominicana, pero que se va a conocer. Y si te digo de los vegetales, pues nosotros tenemos una excelente calidad de vegetales, unos repollos de este tamaño, unos ají de morrones de este tamaño. O sea, tenemos calidad y diversidad de los productos dominicanos. Entonces, esa es una primera ventaja. La segunda ventaja que nosotros podemos tener es que tenemos un capital humano, o sea, tenemos gente que sabe de agricultura. Hay otros países parecidos a nosotros que han abandonado su agricultura por lo mismo que nos ha pasado también a nosotros. Entonces los hijos han dejado de cultivar y ya no saben, no conocen, no tienen tecnología, no le interesa la agricultura. Y nosotros afortunadamente tenemos todavía una población cada vez más pequeña, hay que decirla, pero una población que tiene mucho conocimiento
sobre la agricultura, que pudiera tener más, que pudiéramos capacitarlo más, pero que lo tenemos. Entonces, esa combinación de diversidad de cultivos y de oportunidades con ese capital humano, pues nos da un gran potencial. Y bueno, lo otro es que tenemos mucha agua, hay que decirlo, aunque no está totalmente bien manejada, porque los sistemas de riego son muy, muy antiguos, aunque el presidente acaba de promulgar un decreto y creó una comisión para modernizar los sistemas de riego, y no tenemos las cantidades de presas que deberíamos tener. O sea, que no aprovechamos el agua que tenemos, aunque tenemos bastante agua. Y obviamente, finalmente, la calidad de los suelos. O sea, nosotros tenemos unos suelos excepcionales, de calidad, de la mejor calidad del mundo, sobre todo en lugares como Espaillat, Salcedo, provincia de Hermanas Mirabal, que tiene una calidad excepcional. Tú ves esa capa vegetal preciosa de un color negro oscuro, llena de minerales, llena de proteínas, que debemos cuidar, de proteínas no, minerales, llena de bacterias benéficas, que debemos cuidar más, que debemos valorar más, pero que tienen una digamos, un potencial productivo enorme. Y pues nosotros lo estamos aprovechando. Nosotros somos grandes productores, por ejemplo, de cacao, somos número uno en el mundo, con una calidad excelente, con un manejo post cosecha muy bueno, que hace que el cacao dominicano tenga un nombre a nivel internacional. Tenemos una calidad, por ejemplo, en el café bastante buena también. Tenemos una tradición en el área del azúcar, la producción de azúcar, que tenemos millones de tareas dedicadas al azúcar. Tenemos, por ejemplo, liderazgo en la producción de tabaco y el procesamiento del tabaco. Tenemos liderazgo, por ejemplo, en la producción de coco y procesamiento del coco, aunque no tenemos tanta producción como tanto procesamiento, porque tenemos más industria que lo que producimos en el país por un tema de envejecimiento. O sea que a la agricultura lo que le falta es un empuje, es un apoyo que estamos esperando se pueda dar en este gobierno. Estamos trabajando para que se dé en este gobierno, que se hagan los cambios estructurales en materia de las leyes, que son leyes muy antiguas, y que obviamente se modernice un poco la agricultura para que entonces aproveche todo ese potencial que tiene. Nosotros creemos profundamente en que el desarrollo de nuestro país también va de la mano con el desarrollo de la agricultura, que junto a la industria, que también tenemos bastante avanzada en el país, y también al turismo, que es nuestra bandera número uno, que consume esos productos agrícolas, podemos desarrollar la República Dominicana, que es un país tremendamente rico. La gente no lo cree, la gente cree que somos un país pobre, y es todo lo contrario. Tenemos agua, tenemos tierra, tenemos gente y tenemos clima. Y algo que a veces no se valora, el sol. Las horas de sol de República Dominicana, la intensidad del sol, yo no soy experto en esa materia, pero he escuchado a muchos expertos, permite que las frutas, por ejemplo, los vegetales dominicanos y algunas incluso musáceas tengan unos grados Brit que le dan una dulzura que no lo tienen otros países. O sea que nuestros productos son más dulces. Por ejemplo, la piña dominicana que tú consumes de Monte Plata o de Cotuí, eso es un almíbar. Y entonces es muy difícil que tú consigas esa misma piña con ese mismo grado Brit, con esa dulzura en otros países. Lo mismo se dice del banano, que el guineo dominicano es más dulce que los otros, le voy a decir banano porque es el nombre. O el guineo, como lo conocemos nosotros. O el de guineo, es más dulce que los otros de otros países. Y eso es por los grados Brit, o sea, por las cosas. Y para poner un ejemplo del tema de la uva, que siempre me gusta hablar, la República Dominicana tiene dos cosechas de uva y la mayoría de los países del mundo solamente cosechan una, por el tema del sol. O sea, que hasta el sol nos bendice, ese sol que nos quema, que nos da tanto calor, que a veces nos gusta huir. Ese sol también es una bendición para la República Dominicana. Qué bien. Pero hablemos ahora, hablaste de todas las ventajas competitivas que tenemos. Hablemos ahora de los desafíos que tenemos en materia de competitividad a nivel internacional. Bueno, los desafíos de la competitividad están ligados a la sociedad dominicana. O sea, nosotros tenemos deficiencias estructurales como sociedad que no podemos negar, que son deficiencias de todo el tiempo. Tenemos problemas serios de capital humano, de capacitación de profesionales. Nosotros tenemos unas universidades y un sistema educativo que, como ustedes saben, no ha sido el mejor. Incluso con el 4% que hemos estado tratándolo de mejorar. Pero yo veo como que en las universidades, en los de capacitación, como que hay poco interés de estudiar, por ejemplo, agronomía. Sí, eso tiene que ver con la rentabilidad, por ejemplo, de la actividad. Como hace una actividad un poco olvidada, un poco rentable, que ha tenido también algunas deficiencias estructurales, porque no todo es bueno, ha desincentivado a la gente
a estudiar eso. Incluso las universidades hasta dan becas, o sea, hay muchas becas en materia de agronomía, y eso ha un poco equilibrado el tema. También es que tú sabes que hay zonas que las universidades quedan lejos. Todavía no tenemos una red universitaria en la República Dominicana completa, hay todavía provincias que no tienen centros universitarios, entonces la gente que pudiera estudiar agronomía son hijos de agricultores, entonces no tienen quizás para irse a otra provincia, y eso también afecta, no solamente es un tema de motivación, sino también un tema de posibilidades. La agricultura se ha empobrecido, porque así como digo la cosa positiva, también hay que decir la cosa negativa, o sea, se ha configurado un modelo económico que ha priorizado el tema de los precios bajos en la agricultura, de que la gente quiere alimento barato, y los alimentos baratos tienen una consecuencia, una doble cara de la moneda, que si tú compras barato, el que vende gana menos, y si gana menos, entonces no gana suficiente para mantenerse. Entonces, la realidad es que una parte de los agricultores, una parte grande, se ha empobrecido, y se ha empobrecido porque cultiva a veces productos que cuando van al mercado, entonces, por un tema de intermediación y por un modelo en general, porque no solamente intermediario, no tiene la rentabilidad adecuada, entonces no tiene los ingresos suficientes como para reinvertir y desarrollarse. Entonces, también eso los hijos lo ven, se desmotivan y no quieren entonces replicar y dedicarse a eso. Entonces, eso es un problema que tenemos, el tema del relevo generacional en la agricultura. Nosotros lo estamos trabajando hace muchos años, tenemos grupos de jóvenes, no es que no hay, habemos jóvenes, pues yo soy uno, que nos gusta la agricultura es una actividad bonita, es una actividad recreativa, tiene sus sacrificios, porque con el sol, con el calor, ¿verdad?, que hablamos, con las dificultades, hasta con las avispas, te pican las cacatas, escorpiones no hay tanto, pero te aparecen, y también los CMP, o sea que es una actividad riesgosa, pero es una actividad que tiene una devolución en términos de quitarte el estrés y sobre todo de una satisfacción personal. Y mucha gente, y algo positivo, después que se retira de todas tus actividades profesionales, después que son ingenieros, duran muchos años, se quieren volver al campo, compran una finca y hacen una actividad de coco. Incluso eso, la agricultura es un buen plan de retiro, porque tú siembras una finca de cacao, por ejemplo, y dura 4 años esperando, y ya tú en 4 años tú comienzas a tener un ingreso más tranquilo que ese ajetreo diario de un trabajo, de una tienda, de una ferretería, por ejemplo, que tú seas dueño, etcétera, etcétera. Entonces, para contestarte, el problema del capital humano es uno de los problemas principales. También el problema de la rentabilidad, que es el que te explicaba antes, que está conectado al modelo. O sea, hay que hacer un cambio de modelo para que la gente entienda que los productos agropecuarios no tienen que ser baratos, tienen que ser justos, tienen que ser acorde a los costos de producción, porque la gente no se queja. Mira, la gente no se queja ni de los cables. La gente no se queja ni de la cerveza, que ahora, por cierto, la van a subir. La gente no se queja del ron. La gente no se queja de la gasolina, se queja, sí. Pero hay muchas cosas de las que la gente no se queja. Entonces, también tiene que tener conciencia de que los productos agrícolas son productos dominicanos que se producen con materia prima importada, con combustible, que a veces tienen que subir de precio, como por ejemplo pasa ahora. La gente, hay una situación con el aumento de los precios a nivel mundial. Pero la gente no sabe que es el producto de la pandemia. La gente cree que es porque otros están ganando un dinero, y es todo lo contrario. Lo que ha habido en términos generales para la mayoría de los dominicanos es pérdida, no solo para los agricultores, hay que decirlo. O sea, aquí en esta economía ha perdido la mayoría de la gente. Han ganado algunos, por ejemplo. Yo entiendo que los supermercados no han perdido. Ha ido muy bien. Los bancos tampoco. Tampoco. Las empresas de telefonía. Los bancos han reportado una ganancia impresionante. Entonces, claro, hay empresas que no han perdido. Y hablar de las farmacéuticas. Exacto. Imagínate. Mira, pero, por ejemplo, la gente de cervecería, esa gente tiene que haber perdido porque probablemente se ha consumido menos. O sea, que hemos tenido pérdida a los choferes de carro público. Que se ha consumido menos. ¿Y por qué tú crees que estás comentando? Sí, por eso mismo. Bueno, y ahora más con el tema del alcohol adulterado, que la gente ha dejado de consumir las otras bebidas, se refugia en la cerveza. Ahora, posiblemente, los alcoholes sí han perdido. O sea, sí. Posiblemente la casa licorera, que no son cerveza, ahí está teniendo problemas. Sí, tiene una disminución. Has hablado de la riqueza de este país. Es un país rico. Definitivamente. Sin embargo, está claro que hay una mala distribución de esa riqueza. Hay inequidad. Sí. ¿Qué resulta? Que ahora mismo los productos, por las razones que sean, especialmente los agrícolas, están subiendo cada día. ¿Y los de construcción? ¿Conoces tú algún mecanismo a través del cual el gobierno puede intervenir? ¿Y cómo? Para que sí llegue un poco más barato, porque la gente
al comprar más caro se está empobreciendo más. Sí, no, no. Es un tema que hay que hacerlo con todo. O sea, que porque que... además, aparte de eso, es verdad que la gente tiene que entender que los precios de los alimentos tienen un costo. Uh-huh. Y para ganar, pero también hay que entender que el salario del dominicano es bastante bajito. Sí, sí. Ese es el problema. Y no se contempla un aumento adecuado. Qué bueno que tú trataste el tema. No, yo entiendo que en esta situación, yo creo que ya el presidente lo planteó, en esta situación de un aumento total de los precios a nivel del mundo, tiene que completarse un aumento salarial. Yo creo que ya se hizo uno, pero o se va a hacer, pero tiene que haber un aumento salarial. Bueno, el presidente aumentó a los militares, sí, o a los policías. Militares. Yo creo que no, y creo que también al pelado público. No estoy 100% seguro. Pero sí creo que hay que hacer o se está discutiendo un aumento salarial, o sea, el sector empresarial tiene que ponerse en la mesa de discusión. Creo que se reactivó la comisión de salario para eso, para lograr un salario justo a los trabajadores. Yo creo que por ahí está la clave, o sea, nosotros no tenemos que buscar cosas baratas, es todo lo contrario, nosotros lo que tenemos que buscar es ganar más como los países desarrollados. Entonces, ¿cómo logramos aumentar los salarios? Bueno, aumentando la producción, la productividad y el empleo. Y ahí entonces entra la clave de un gobierno que está estimulando la actividad económica. Yo creo que la clave de desarrollar nuestro país es, obviamente, como todos los países, aprovechar nuestros recursos. Por ejemplo, nosotros en agricultura, que exportamos 2,000 millones de dólares en diferentes productos, nosotros exportamos mucho cacao. Por ejemplo, para ponerte un ejemplo, solamente de cacao nosotros exportamos cerca de 200 millones de dólares, pudiendo nosotros, si nos dedicamos a eso bien, nosotros exportar 400 millones de dólares. Ahora, nosotros tenemos que trabajar más. El dominicano es trabajador, yo no lo voy a negar, pero puede ser más trabajador. El dominicano puede tener mayor, mayor efectividad y productividad en el trabajo que hace. O sea, tenemos que elevar la productividad del trabajo del dominicano, y eso pasa por educación, que es un tema que le traté anteriormente. O sea, tenemos que mejorar el capital humano, porque además mucho de lo que hacemos tampoco no lo hacemos con dominicanos. Y lo hacemos con un capital humano bastante difícil, porque ni siquiera nos entendemos bien. Y está bastante, como yo te diría, bastante comprometido con prácticas que no son muy modernas, son prácticas muy atrasadas. Entonces, entrenar ese capital humano, y me refiero a nuestros hermanos haitianos, es bastante difícil. Entonces, lo primero es aumentar la productividad, y segundo, aumentar el empleo, lograr la mayor cantidad de empleo en el país para entonces aumentar los salarios. Porque los salarios tienen que aumentarse, pero los salarios no se pueden aumentar por decreto. O sea, tú no haces nada con hay que hacerlo, sí, pero se logra nada pero decretar. Aumentar la cantidad de empleo es un asunto que lleva tiempo. Sí. La necesidad de un aumento de salario es inmediata. Sí, las dos cosas hay que combinarlas, porque si tú aumentas salario sin productividad, tú lo que haces es que aumenta inflación inmediatamente. Que sí. Es lo que pasa, por ejemplo, en Venezuela, te aumentan los salarios todos los días, pero entonces eso no está sustentando en producción, y como no está sustentando en producción, entonces vuelven los precios, suben, y entonces prácticamente se hace un aumento para nada. Tenemos que aumentar paulatinamente con producción y con trabajo. Nosotros tenemos un país rico. Nosotros lo que tenemos que apoyar a los agricultores, que es el tema que hemos hablado, modernizar a los agricultores. Por ejemplo, en cacao, si nosotros producimos 60 libras por tarea, y nosotros pudiéramos producir 2 quintales por tarea, o sea, casi cuatriplicar la producción, simplemente con mejorar mejorar las prácticas culturales, y obviamente mejorar las fincas que están un poco ancianas. Hay que hacerle una renovación de la finca. Y se está haciendo, porque incluso ya el gobierno, ustedes saben que declaró el cacao, para no ponerlo en negativo, sino en positivo, como un cultivo de prioridad. Incluso se está haciendo un programa nacional que se llama PAC, Programa de Acción Cacaotera, y se le va a invertir 1,000 millones a ese esfuerzo. Entonces nosotros, por ejemplo... El presidente ha hablado, escúchame que te interrumpa. Para terminar solamente con cacao, nosotros pudiéramos ganarnos el doble de lo que nos estamos ganando. Y la gente entonces más rica, porque vende mejor su cacao y a mejor precio, y sobre todo mayor cantidad. Se ha hablado de que una de las razones por las que se ha incrementado el precio de los productos de la canasta familiar es porque se han incrementado los commodities, las materias primas. Correcto, eso es real. El sorgo, el maíz... La soya. Entonces, se está hablando de que aquí se va a producir precisamente soya, sí, sorgo, maíz, para no depender de las variables internacionales. Yo te pregunto, ¿realmente en el país existen las condiciones para que haya una adecuada producción de ese tipo de...? El tema de se puede hacer un esfuerzo y se puede producir algo, pero es la cantidad de tierra. O sea, una finca en cualquier país grande es más grande que el país.
O sea que nosotros no podemos aspirar, ¿no? Como país tenemos que ser conscientes que no podemos aspirar a producir todo, la maíz, todo el maíz y todas las ollas que nosotros consumimos. Él lo habla el esfuerzo de producir alguna parte. Ahora bien, es más importante producir productos de alta calidad y de alto valor agregado. Me refiero a lo que nosotros somos competitivos. Entonces, es mi pregunta. Ajá. Por eso te pero pregunto, no está mal la idea, temporalmente, como una especie de aprovechar la tierra que tenemos, sobre todo el cultivo del arroz que se da una cosecha, se puede rotar. O sea, no está mala la idea y se puede hacer una partecita. Pero más debemos enfocarnos en frutas y vegetales, que es donde tenemos gran potencial. Y potencial exportador. Ok. Sí, o sea, que se puede, pero yo me orientaría más a frutas y vegetales que, por ejemplo, el aguacate. Ahora mismo es un boom en República Dominicana. Y los aguacateros, yo me río mucho de ellos, porque ellos se quejan de que venden un aguacate a 40 pesos. Un aguacate. Sin embargo, un coco, yo lo critico, pero yo me río, un coco vale 15 pesos. O sea, que el aguacate está en boom, se está sembrando por montón en el país y tiene una rentabilidad asegurada. Todos los aguacates, sobre todo el aguacate hash, que es el aguacate pequeño. O sea que nosotros con este gobierno vamos a dar los saltos cualitativos que tiene que dar la República Dominicana. Tienen que haber cambios en las leyes, que de esa parte no pude hablar, pero en un futuro me gustaría hablar, los cambios en las leyes para tener un marco legal más moderno y entonces aprovechar nuestra gran agricultura. Todo esto que digo en el marco de esta pandemia, porque demasiado se ha hecho en este país con una pandemia que a todos los países lo tiene postrado. O sea, estamos viviendo y estamos en testeo y estamos como si nada hubiera pasado. Galván es un joven brillante. El tiempo se nos agotó, pero entonces quedamos pendientes de hablar de esas leyes. Sí. Y también hablar de... se está hablando, por ejemplo, de la necesidad de una reforma fiscal integral. Sí. Vamos a hablar de esos temas, ya de, en materia macroeconómica, en una próxima oportunidad. El compromiso está hecho. Bueno, vengo cuando ustedes quieran. Señores, finaliza por el día de hoy Market, Economía y Negocios. Será hasta la próxima entrega.